La directora de Gramen de la Frontera de Ciudad Obregón, Paula Takashima Aguilar, como parte del comité organizador, indicó que brindaron el taller Reto Vertical con el objetivo que los jóvenes tengan iniciativa para ofrecer solución a los problemas sociales. Es una iniciativa coordinada por la ULSA, Achoca y por Gramen de la Frontera. Los universitarios escucharon a los expositores. Estamos con los jóvenes en algo que se llama el Reto Vertical, donde lo que buscamos es que se involucren en resolver problemáticas sociales. Esta es una iniciativa coordinada por la ULSA, por Achoca, que es una organización a nivel mundial, y por Gramen de la Frontera. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que los jóvenes platiquen con las señoras que son parte del modelo de Gramen y a partir de la información que puedan recibir, nos sugieran alguna innovación o nos propongan cómo podemos de alguna manera enfrentar mejor los problemas sociales. Paula Takashima Aguilar indicó que el encuentro es el resultado de una serie de pláticas sostenidas previamente y que se programó para conocer las inquietudes de los jóvenes y continuarán con más eventos en la ULSA. Claro, vienen muchos eventos. La ULSA está iniciando su proceso de certificación como un Campus Changemaker, que significa que es una universidad que es capaz de transformar la realidad social. Entonces, este es el inicio y es el arranque de muchas cosas y de muchas actividades que van a venir. Imágenes y edición de Cristian Bazáñez. Informó para las noticias Tomás Valenzuela.